Ya estoy con María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno, a quien saludo. Seremi, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Bien, al comienzo de nuestra edición de noticias les planteaba a nuestras y nuestros televidentes que íbamos a entregar más detalles. Hace poco con el senador Latorre estuvimos, él nos hizo un avance a partir del 15 de octubre, comenzó a operar esta plataforma, el chileavanzando.cl, pero ya nos ha dado algunos visos y qué bueno poder conversar para que pueda orientar respecto a sus objetivos. Sabemos que es para conocer el avance de la gestión del gobierno en los últimos 7 meses, desde el comienzo de la nueva gestión presidencial. Pero denos algún otro detallito y qué podemos hacer ahí. Así es, desde hace un par de semanas ya lanzamos la plataforma www.chileavanzando.cl, que precisamente es un compilado de todos los avances en materia de programas, de beneficios y de proyectos que hemos impulsado como gobierno durante estos primeros 7 meses, en un afán de transparencia del trabajo que tenemos como gobierno, pero también para bajar y comunicar la información de los beneficios que pueden tener los programas sociales a los que pueden participar de todos lados chilenos y las chilenas. Eso. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? A ver, ¿están categorizados por meses, por temáticas? Cuéntenos. Los tenemos categorizados por meses y por temáticas. Ya tenemos en materia de seguridad, economía, salud, vivienda y otros temas de interés. Entonces tú vas viendo los avances que hemos tenido desde marzo en adelante y si no, si te interesa una temática en particular, vas a salud y por ejemplo puedes encontrar que desde septiembre de este año en adelante tenemos el copago cero para los tramos C y D, ¿cierto? Eso llega a 15 millones de usuarios del sistema de salud pública que son pertenecientes a FONASA y que, por ejemplo, ahora van a tener salud gratuita en toda la red pública, no solo en interconsultas, sino también en cirugías. Si te vas a economía, vas a ver todo lo que tiene que ver con el plan Chile Apoya, la reactivación económica. Si vas a mujer, por ejemplo, la extensión del subsidio Protege o del programa 4 a 7, la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones, entre otras materias, ahí va a depender de lo que a quienes nos están viendo les interese conocer y saber en qué estamos trabajando. Claramente. El objetivo, el propósito es permitir el acceso a la información más que por de pronto a lo que a uno le llega a los dispositivos móviles, que algunos dicen en relación con fake, ¿no es cierto?, con datos incompletos o con cuestionamientos respecto incluso a la misma gestión de gobierno. Así que creo que es muy interesante, pero además nos permite, ¿por qué no? Accesar a otros a otras plataformas para postular a ciertos beneficios. Me imagino que por ahí también va la mano. Así es, te hace un compilado, pero además te dice a dónde te debes dirigir si quieres postular, por ejemplo, a la extensión del IFE laboral, o si quieres postular en su oportunidad lo que fue el bono de invierno, dónde tenías que ir, cuáles eran los requisitos, cuál fue la tramitación. Ahora que se aprobó por parte del Congreso la semana pasada nuestro proyecto de flexibilización de los requisitos del FOGAPE para las MIPYMES, cómo tienen que postular, cuáles son los plazos, toda esa información está recopilada en esta página, insisto, en un afán de transparencia, pero también de que los recursos de todos y todas lleguen a donde tienen que llegar, que en definitiva es a los sectores más rezagados y que más lo necesitan de nuestra región y de nuestro país, por cierto. Por supuesto, sí, son 127 avances y beneficios, de los cuales 13, estoy leyendo acá, se encuentran en trámite. Así es, dentro de las medidas en trámite, las más importantes y relevantes en esta semana precisamente es la reforma tributaria. Ahí esperamos tener una buena acogida por parte del legislativo que vota la iniciativa de reforma tributaria esta semana, porque esa reforma nos va a permitir otra propuesta más que viene en camino, que es la reforma previsional, ¿cierto? Para llegar a los 250.000 como pensión mínima garantizada para todos y todas. También está la iniciativa de 40 horas laboral, la reducción de jornada laboral a 40 horas, que se encuentra en trámite en el Congreso. Y por supuesto, a lo que más le hacemos hincapié en esta última semana,
nuestro proyecto de presupuesto para el año 2023 para ya ir concretando de manera más firme las transformaciones que propone nuestro programa de gobierno y avanzar también en aquellas necesidades sociales que a las personas le urgen, ¿cierto? Que es seguridad económica, seguridad social y por supuesto que seguridad ciudadana. Sin duda, claro, estaba pensando, ya cerramos la entrevista, Seremi, estaba pensando en esos 250 mil como piso, ¿verdad? O como pensión para aquellas y aquellos que han sufrido en este último tiempo con la pérdida del poder adquisitivo. Así que, bueno, sigamos avanzando, Chile, avanzando.cl. Gracias por habernos acompañado, Seremi. Muchas gracias a ustedes. Recuerden www.chileavanzando.cl. Eso, gracias. Chao.